mayordomo Crispín y su dignísima esposa. Al compás de nuestra gran orquesta, Super Sociedad de Hermanos Valdivia, que suene nuestra orquesta al compás de Destino Cajamarquiano. Orquesta, señores. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!
Thank you.
cambiarse. Bota su ponchito. Así es. De plástico blanco. Ahí está su poncho. Buenos días, tía. Ahí está su tía. Buenos días, señor. Baile con tía. Tía, vamos, dale, acá vamos a ver. Salud, tía. ¿Qué has hecho? ¿Cómo sientes? Duele. Ay, la voz. Ajá, ya papá.
Hacemos el buen presente a nuestro pueblo de Cajamarquilla, que esta tradición, este costumbre que nunca se puede se debe morir. No, nuestros hijos deben seguir cultivando este bonito tradición que teníamos nosotros acá en Cajamarquilla. Así, nada más que lo cielo, señor mayordomo, muchas gracias. ¡Bravo! Una viva que toca. Bueno. Como usted dice, esta costumbre no debe desaparecerse. Año en año debe ser tradicional. Los hijos de los hijos, adelante, sigamos. Gracias. Acá mi hermano, es como mi padre, agradezco bastante a él. Y él es el camino del motor que hemos salido adelante en este momento y será a los 4 días que vamos a estar. Nada más digo. Vamos a nuestro segundo saludo de despedida para seguir avanzando, pa. Ustedes, acá el tío, quizás yo venía a bailar año en año, no es el momento que ahora me toque estar con ustedes. Gracias acá a mi papá Antonio, que él es el motor de nosotros. Él, por él, cuando yo entré a la fiesta, mi papá quiere entrar, él me dijo, ustedes son viejos y verán lo que hacen. Y verdad, por él es el que me gusta. Thank you.
Thank you.
nombre de nuestro patrón, Constitución, de nuestra formación, Unión Mayor de Chamanquía. ¿Qué les gustaría que le brindamos esta mañana? ¿Una figura o un baile familiar? Estamos a pedido de ustedes. Señor funcionario, señores de la cuadrilla, muy buenos días para todos ustedes. Es costumbre ya hablarse, ¿no? La visita a nuestra casa popular, es el bienvenido. Como es una pequeña baile familiar, ya para otro funcionario que quiere aceptarnos. Muchas gracias, señor. Orquesta. Thank you.
Thank you.
Muchas gracias, señor de mayordomo, ¿no? También primeramente buenos días a cada uno de ustedes. Después no paso a decirle algunas cuantas palabras. Gracias también a nuestro Solito Producciones que está, ¿no?, junto con nosotros. A todos siempre juntas vas. A todo a nivel nacional. No, y más bien las felicitaciones a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, a veces por el esfuerzo, por la tradición, por el costumbre que tenemos acá en este pueblo, de nuestra imagen San Asunción. No, gracias más bien la visita acá a esta casa, el cariño, cualquier cosita siempre hay, ¿no? Y también pues, que les bendiga nuestro Señor Asunción. La pregunta es a qué hora va a ser la misa el día de hoy, ¿no? Entonces nosotros también para prevenirnos y abrir la iglesia media hora antes o 40 minutos antes. Y ustedes también para que puedan hacer sus cosas, sus respectivos, su armacoy que decimos nosotros, ¿no? Y eso es lo que quisiera, más bien, señor mandador. A las 8, ¿no?, está haciendo el armacoy. Entonces, el armacoy va a ser a las 8. Entonces nosotros cuarto para las 8, nosotros vamos a estar ya vamos a estar ya bajo la iglesia. Sí. ¿Y la misa? ¿La misa? Sí, ya, a ver. Claro, porque para. No, va a hablar señor funcionario. Pues, hay que hacer nuestro agradecimiento. Bueno, buenos días, señor sacristán. Sí. Buenos días, muchas gracias por recibirnos acá en su casita. Como costumbre estamos cumpliendo la yuhuaga. Nosotros estamos muy agradecidos, ¿no? Por habernos recibido acá en su casa. Sí, papá. Muchas gracias. Ya, también a ustedes, también las felicitaciones, muchas gracias. ¿Qué era eso? ¿Qué era
Thank you.